Buen día, apasionados. Pues ya estamos a 28 de agosto. Como les comenté, vamos a ir a darle suelta a las palomitas. Vamos a poner el reloj para dejar el entrenamiento. Pues vámonos. Pues qué tal, apasionados. Ya llegamos aquí al punto donde mismo las vamos a soltar, donde las hemos estado soltando estos días. Con esta la tercera. Ya el sábado las voy a llevar un poquito más retirados. Y el lunes para martes ya vamos a la camioneta y ya van a 30 kilómetros las palomas. Pero por lo pronto ahorita vamos a darles otra vez los 8 kilómetros. Vamos a darles. Vamos por las primeras, las vamos a estar soltando igual que siempre. Para allá ahora, pues ahí está, que se vaya. Ya le dieron una vueltita. Bien. Pues las que siguen, vámonos. Nos queda el último grupo. Pues vámonos, las últimas. Se cargaron más para allá, están dando otra vuelta. Pues estamos apasionados. Ya andan acabando de echar botana a las palomitas. Vamos a levantar los comederos, ponerle su agüita y todo. Pues estamos apasionados. Vamos a levantarla aquí. Comedero ya. Acabamos de echar botana. Ahorita les ponemos agüita. Ahorita voy a checar cuánto tiempo hicieron. Ahí está. Vamos a ponerle su agua. Pues ahí están las palomitas. Hicieron entre 6 y 7 minutos los grupos. Porque puse aquí la última jaula fue el blanco. Ahí está, es el 90-97.
y esa jaula hizo 6 minutos. Entonces más o menos promedio de 6 a 7 minutos. Fue muy bien. Ya están enfiladas, ya están preparadas para llevarlas más lejos. Ahora sí. Pues vamos a dejarlas descansar. Ya en la tarde les damos su rutina de la tarde. Y pues a darle, porque ya mero empieza esto. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a darle su rutina a la tarde, las palomitas. Ya media semana, miércoles. Se va otra semana más. Se acerca más la temporada. Vamos a darles. Queriendo agarrar cuerda apenas. Ay, ¿qué tal se comportan? Ya se les dio los 2 días de lo que nos indicó el médico, que fue para las coccidias. Y a ver cómo se van comportando en estos días. Pero ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Las palomitas. Casi se avientan su tiempo. Les puse eso para que ya no paren ahí. A ver ahorita cómo se comportan. Vamos a bajarlas ya. Llevan media hora. Ya vamos a bajar las palomitas. La única que se puso como arrequera. Pues ahí estamos, apasionados. Acabaron de echar botana. Vamos a quitarles los comederos. Vamos a ponerle su agüita. Ah, limpios. Limpios y limpios. Ahí estamos. Se terminó su rutina del día de hoy. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a dar a las palomitas. Hoy jueves 29 de agosto. Casi terminamos este mes también. Pues vamos a darle y saber qué tal se comporta.
las palomitas agarrando cuerda apenas. Ya empiezan a viajar un poquito más. De que empezamos, ya se empiezan a retirar. Pues ahí están. Vamos a dejarlas a ver cómo se comportan. O sea, ya andan regresando apenas las palomas. Ya no las vi para dónde se fueron. Acá andan de este lado. Ya llevan media hora. Apenas se movieron. No se habían visto. Aquí andan ya. Pues allá andan las palomitas. Pues ahí estamos apasionados. Vamos a bajar las palomitas. Ahí están las palomitas ya, echando botana. Nada más. ¿Con qué velocidad comen? Pues ahí estamos. Al 100 las palomitas hasta ahorita. Esperemos que así sigan. Para seguirles exigiendo y se vayan comportando a la altura, las canitas. Pues ahí está, que acaban de botanear. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a darle un rato a las palomitas. Vamos a darle su entrenamiento de la tarde. Andan las palomitas apenas queriendo agarrar cuerda, a ver qué tal se van comportando.
andan las palomitas. Llevan 20 minutos. Aquí estamos arriba del palomar para ver cómo se ve la vista. Y si vemos toda la ciudad. Allá está Zapopan, ¿para qué lado? Ahí tenemos el estadio de los Charros. Allá, ¿a qué lado está Zapopan? La Basílica de Zapopan. Y para acá supuestamente es la ruta del norte, la que vamos a volar. Supuestamente este es el punto aquí en línea hacia el Palomar. Debe de ser por aquí. Ahí donde se ve esa montañita. Por esa línea es la ruta. La que vamos a volar esta vez. Pues ahí andan las palomitas. Pues ahí estamos, apasionados. Vamos a bajar a las palomas. Vamos a darle su botana, más o menos para que vean cómo están las palomas. A la hora que les doy de comer, me quieren comer las canijas. Como les digo, están comiendo 18 gramos en la mañana y en la tarde. Un poquito más, porque todavía les doy otro botecito. Pero pesados son 18. Con buen apetito las palomitas. Mira nomás cómo se oye el ritmo del picoteo.
Pues ahí están las palomitas. Ya acabaron de echar botana. Están tomando su agüita con el aspirin. Pues ahí está. Como les digo, en cuestión del apetito, no andan bien hambrientas, pero si les doy más comen, pero no. Vamos a llevárnoslas así ya, con 18 gramos. Pues ahí estamos, que acaban de echar su agüita.